Gracias, Presidenta. Adelante. La selva lacandona se queda sin oxígeno. Quiero compartir con ustedes un artículo que motiva esta iniciativa. Es noche cerrada, pero no silenciosa. La selva, como los tiburones, duerme en movimiento. Se calcula que en una sola hectárea de selva chiapaneca pueden existir 250 especies, en árboles que pueden llegar a albergar hasta 3.200 200 individuos. Esta flora y esta fauna del sur opera bajo la más oscura clandestinidad. Vemos en el mundo cómo jóvenes se manifiestan indignados porque no estamos haciendo nada para preservar y cuidar nuestros ecosistemas. Hoy vengo ante este Pleno a presentar una iniciativa a la Ley General de Equilibrio Ecológico, de Protección al Medio Ambiente. Y quiero llamar su atención. Mi estado, el estado de Chiapas, posee bellezas naturales extraordinarias. Ocupa el segundo lugar en biodiversidad en nuestro país. Quienes conocen Chiapas no me dejarán mentir. No deja de sorprendernos los lugares como las cascadas de agua azul como lo es la selva la candona como lo es las cascadas del chiflón la hermosura de los lagos de montebello que está se encuentra situada en la parte frontera su majestuoso cañón del sumidero esto además de ocuparme nos preocupa a los chiapanecos, a los mexicanos, a los jóvenes y a todos los ciudadanos del mundo. Por eso presento una iniciativa de más de 10 artículos, donde vamos a incorporar tres principios generales. Uno de ellos es el principio de precaución, que es... Cuando exista un riesgo para el ambiente y no se tengan pruebas científicas de lo que origina ese riesgo, se deberán tomar las medidas necesarias para salvaguardar nuestros ecosistemas. Dos, el principio de conflicto de intereses. Esto es, que siempre deberá prevalecer la interpretación que favorezca la conservación del medio ambiente. Y tres, el principio de no regresión, que significa no disminuir o afectar los niveles de protección ambiental ya alcanzados. Con la incorporación de estos principios, se podrá garantizar el derecho humano a un medio ambiente. Estos cambios son de gran relevancia de aprobarse en las comisiones. ¿Y por qué lo digo? Porque una vez realizada la declaratoria de área natural protegida, los centros de protección ahí localizados no podrán ampliarse a fin de mantener el equilibrio de los ecosistemas. Dos, se establece que en las áreas naturales protegidas, Queda prohibida la introducción de organismos genéticamente modificados. Y tres, que esto es muy importante, la declaratoria de áreas naturales hasta el día de hoy solamente los emite el Poder Ejecutivo Federal. La propuesta es que también sea el Senado quien tenga facultades para emitir esta declaratoria. Yo los invito a que hagamos lo necesario para resarcir el medio ambiente y podamos heredarles a nuestros hijos, a nuestras hijas, un mejor planeta, un mejor planeta para las próximas generaciones. Créanme, las bellezas naturales de Chiapas no solamente es patrimonio de los chiapanecos, es patrimonio de la humanidad. Y por eso quiero pedirles que veamos esta iniciativa y esta problemática como una herramienta de solución que mantenga esta gran biodiversidad que existe en nuestro país. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Senador Eduardo Ramírez. La senadora Patricia Mercado, Xochil Gálvez, Joel Molina, Juan José Jiménez, Alejandro Peña, la senadora Margarita Valdés, Lupita Covarrubias, Rocío Abreu, Juan Manuel Fósil, Arturo Burs, Lili Telles, Cecilia Sánchez, Soledad Luébano, Daniel Gutiérrez Castorena. Y tu servidora, el senador Rubén Rocha Moya, la senadora Verónica Camino, el senador Guadiana, la senadora Harp, la senadora Imelda Castro, el senador Salomón Jara, el senador Cepeda, el senador Quiñones, eh, solicitan adherirse a su iniciativa. Senador Ramírez, si usted lo tiene a bien. También el senador Zamora Gastelu. Si usted lo tiene a bien, pasarán de asuntos parlamentarios a recabar las firmas. Y se turna a las comisiones unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos Segunda.